bueno, no se llamaba todavía ese periódico, todavía no tenía nombre. Un periódico pensado para la tercera edad. Yo digo, es que efectuado un programa de televisión que hay en Canal Plus, en Canal Sur, de Juan y Medio, nunca ha prosperado ningún medio de comunicación dedicado a los mayores. Porque es que los mayores no queremos que nos llamen mayores. En el fondo, porque no somos mayores. O no nos vemos como mayores. Pero, como diría el otro, aquella ante la llamada del utanero, ¿qué lengua tienes? Dice, medio. Y ahora estamos en el que llevamos ya tres meses en la calle, es decir, en internet, con el periódico 65 y más, que me honró en presidir. Es un proyecto precioso. Aspira a ser el vínculo que una a la gente mayor, pero con contenidos que le pueden interesar a nuestra jovencísima, y entre paréntesis, no me llames machista, guapísima, consejera, que tiene información cultural, que tiene información científica, que tiene información de ocio, que cada día ofrece al menos 40 contenidos que no se pueden encontrar en ningún otro medio, y que está demostrando, primero, que es en internet, que la gente mayor usa internet, y segundo, que tenemos futuro, porque en estos tres meses se han superado el millón de usuarios únicos, ¿se dice así? Usuarios únicos. Yo no sé muy bien lo que es eso de usuarios únicos, pero es lo que consta en los datos que nos facilitan actualmente los medidores de audiencia. Y queremos que sea un lugar de encuentro, que sea un punto de referencia, que sea un estímulo para la gente, que sea reivindicativo para los problemas que tienen los mayores, reivindicativo ante los poderes públicos, reivindicativo ante las empresas y reivindicativo ante el conjunto de la sociedad. Si tenéis en vuestras casas alguna persona mayor, hablarle de 65ymas.com, 65 con número. Y ahí estamos, dispuestos a prestar un servicio. Posiblemente por mi parte sea no el último, porque aspiro a acumular todavía muchos más puestos de trabajo que tenemos, pero uno de los más ilusionantes que he tenido en mi vida.